10:49 minutos de la mañana, seguimos con más información en este universo de audios que vamos conociendo día a día. Fue mencionado también otro gran juez, el señor Pedro Angulo. Ahora mismo Miguel Infante se encuentra en el Poder Judicial para escuchar. Miguel, ¿qué nos tiene que decir? ¿Qué tiene que responder parte de su defensa, su descargo? Adelante. Gracias, muy buenos días. Efectivamente, como bien mencionaste, en estos días se viene evaluando la permanencia de los consejeros del Poder Judicial y entre ellos obviamente está el representante del Colegio de Abogados, el señor Pedro Angulo, con quien ya nos encontramos. Él nos ha convocado esta mañana a distintos medios de comunicación para quizás entender un poco más, porque al señor Angulo se le menciona dentro de un audio de febrero pasado y que ha sido publicado pues en las últimas semanas. Entonces se está evaluando la permanencia de los consejeros a pedido del presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga. En primer lugar, señor Angulo, consultarle. El tema en el cual se le involucra es una votación contra la a favor del traslado de la señora María Elena Apaza, esta magistrada que pedía pues un traslado a Lima, y justamente se escucha en esta conversación pues que la le rinden cuentas al magistrado Inostroza sobre quienes votaron a favor y quienes en contra. Para recapitular ese tema, en primer lugar, ¿por qué usted votó a favor del traslado de la señora Paz? A ver, la frase exactamente que dice es: el apoyo ha sido del gato, del doctor Pedro Angulo y el mío. En realidad no hubo votación, no se decidió votar. Lo que se decidió fue que se amplíe el informe, y como el doctor Duberlí consideró que la doctora Rosa Vera había tenido tanta insistencia, le dijo, tú lo puedes hacer. Entonces, esa fue la decisión. Lo que hubo antes fue la exposición de cuál era lo que sugería el informe anterior, que lo había hecho un juez supremo ya hace un año, ¿no? Los temas de traslados no se habían visto por bastante tiempo, porque yo me entero ya cuando estaba trabajando que no se veían bien en general los traslados. Entonces, habían dos posiciones, ¿no? Una que era más favorable a los traslados y una que era desfavorable. Entonces, yo expresé dentro de la conversación, el intercambio, porque generalmente lo que se busca es un consenso. El ponente expone y los demás van opinando. Yo he opinado inicialmente en que para mí se cumplían los requisitos y debía darse el traslado. Entonces, a eso es a lo que entiendo que se aduce en ese momento, porque yo no he recibido ninguna llamada, yo no he realizado ninguna conversación previa, no he tenido comunicación ni tengo con el señor Inostroza Pariachi, y ni siquiera con los consejeros había conversado del tema. Un poco para contextualizar, justamente informar a nuestros amigos televidentes, que donde usted se le menciona es un audio entre la jueza Rosa Vera, la magistrada que también era consejero del Poder Judicial, y el señor César Inostroza. Y esta señora pues le rinde cuentas al señor Inostroza. ¿Usted no ha tenido ninguna comunicación telefónica o sí se ha comunicado con el señor Inostroza? No, nunca, jamás en la vida. La realidad es que yo, desde que yo fui fiscal, yo recuerdo que en alguna ocasión el doctor César Inostroza postuló para ser fiscal supremo, y recuerdo que mucho se habló de que la doctora Gladys Echaíz había dicho que si él era nombrado ya renunciaba al Ministerio Público. Y eso motivó que nosotros más o menos nos enteremos, busquemos investigar, y se decían bastantes cosas, ¿no? La realidad es que yo pensaba que ese perfil no era adecuado ni para el Ministerio Público ni para el Poder Judicial, como una opinión personal. Entonces, la pregunta sería: yo, que he sido fiscal, que he trabajado 3 años en el sistema anticorrupción, que luego he sido decano del Colegio de Abogados de Lima, presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, ¿voy a venir a involucrarme? ¿Me van a pedir un favor? Miguel. Para nada, pues, o sea, definitivamente eso es como el agua y el aceite. O sea, yo no tendría nada que ver en este tema, salvo esa opinión que expresó la doctora Rosa Vera. Sin embargo, señor Angulo, se está evaluando la permanencia de usted como consejero. ¿Usted se ha comunicado, ha conversado con el doctor Víctor Prado? Bueno, conversamos después de que terminó la sesión, y en la cual él manifestó que iba a poner en discusión de la sala plena, es decir, de toda la composición de los jueces supremos del país, la remoción de los integrantes del consejo, ¿no? El tema fue que la sala plena se ha pronunciado ratificando a la doctora Janet Tello y al doctor Héctor Lama, que son sus representantes ante el consejo,
Mi condición se supone que es que yo debo de ser ratificado por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, dado que esa fue la decisión del doctor Víctor Prado. Pero yo no considero que tenga ninguna mella, yo no tengo por qué agachar la cabeza, yo no he participado en nada negativo y lo expliqué también ese día en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. No fue una decisión de él, que no la reprocho porque tiene la situación bastante difícil, está tratando de levantar al Poder Judicial y con las cosas que se ven cada día, lamentablemente, pues hay, digamos, como que tropiezos, ¿no? Bien, ¿Miguel? Doctor Pedro Angulo. Sí, María de Jesús. Sí, una consulta, ya que nos encontramos con el señor Angulo, ¿no es cierto?, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en el sentido de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Un poquito yendo a este tema también, Miguel, ¿en qué se basa la propuesta que ellos hacen para reformular el CNM? Sobre la base de cambiar el reglamento sin tocar al Congreso, ¿qué proponen? Si nos puede dar un par de ideas de lo que ellos han llevado como propuesta para la reconformación, recomposición del CNM. ¿Cómo debe ser? Doctor Pedro Angulo, usted todavía continúa siendo consejero porque, bueno, está en evaluación su permanencia. El otro tema que está pendiente en agenda es justamente la recomposición del CNM. ¿Cuáles han sido las propuestas desde su parte o en la reunión en la que se ha abordado este tema de parte del Poder Judicial en todo? Ya, en principio, en lo personal, yo diría, el Consejo en su estructura, la composición en la Constitución no está mal. No olvidemos que el primer Consejo estuvieron los doctores Rodríguez Iturri, que venía de la Católica, el doctor Florencio Mixán de Trujillo, el doctor Carlos Parodi Remón de San Marcos. Habían grandes maestros, ¿no? El doctor Montoya Anguerri, que había sido juez. Carlos Montoya Anguerri. Entonces, fue una buena composición. El tema fue que en el tiempo se desvirtuó porque se dieron las universidades que realmente no tenían condiciones de universidades y entonces la representación de las universidades privadas, que eran ya mayoría, las que eran medio universidades, pero que funcionaban igual que las otras, que la Católica, que la de Lima, que la San Martín, imponían condiciones y imponían integrantes. Igualmente, el tema de que en los colegios profesionales había gente que hacía las campañas, que prestaban dinero, y esto motivó que también ingresen personas inadecuadas. Entonces, yo diría que la estructura del Consejo Nacional de la Magistratura, y es lo que he venido defendiendo, no está mal. El tema era que no se exigió un perfil a los integrantes, ¿no? Había que solicitarles trayectoria, de repente publicaciones, libros, no sé, digo algunas. Entre esas personas inadecuadas, señor Angulo, y esto se nos ha recordado también en los últimos días, por ejemplo, estaba el doctor Guido Águila, ¿no?, que está con varios cuestionamientos. Usted lo apoyó en el 2015. Así es, estamos hablando del 2015, ¿no?, porque eso yo vi una publicación en La República, en el diario La República, que decía actualizadamente como que Pedro Angulo, integrante del Consejo Ejecutivo, apoyó al doctor Guido Águila. Efectivamente, ¿no?, pero eso sucedió en el 2015. Los hechos que ahora nosotros conocemos han surgido en julio del 2018. Yo también quedé sorprendido por las cosas que he estado escuchando. Entonces la pregunta es, ¿yo qué responsabilidad tengo en el 2015, 3 años antes de las cosas que ahora sabemos? Más de 3 años. La República, me han hecho recordar, hizo la mejor entrevista al consejero postulante entonces, Guido Águila. Página de en medio, 2 caras. Y cuando él sale elegido, he leído el artículo, dice, catedrático Guido Águila promete reformar el Consejo. Ese entusiasmo que uno puede tener hace 3 años, más de 3 años, ¿qué tiene que ver con las responsabilidades posteriores, ¿no? O sea, es inadecuado, eso es malicioso ya. Perfecto, muchísimas gracias, señor Pedro Angulo. Bueno, vamos a nosotros a retornar con más información desde otro punto de nuestra ciudad capital. Ha sido la respuesta del doctor Pedro Angulo ante ya presuntamente estar vinculado a estos audios que en donde se le menciona. Bien, gracias, Miguel. Hemos escuchado parte de lo que él ha señalado, en efecto, como defensa de su persona o su descargo, y seguiremos atentos, sin duda, a esos temas. Pero...